6:05. Tenemos una falla en la conexión con César Yuxa, quien se encuentra tomándole el pulso a la ciudad. Pero más adelante volveremos justamente para saber qué es lo que ocurre en ese sector. Mientras tanto, les contamos que el ministro del Interior, Juan Zapata, presentó ante Fiscalía una lista con 28 nombres de candidatos que se cree estarían envueltos con la narcopolítica. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana, el ministro del Interior, Juan Zapata, acudió a la Fiscalía General del Estado para entregar a la entidad los nombres de presuntos políticos que estarían envueltos en delitos de narcotráfico, minería ilegal y otro tipo de actividades ilícitas. 22 hombres y 6 mujeres vinculadas obviamente a posibles delitos. Dentro del documento que nosotros estamos entregando en este momento, vienen nombres, a qué dignidad están, de qué partido son. En total se entregó una lista con el nombre de 28 personas de 11 provincias y 21 alcaldías, de quienes no se reveló los nombres, pero sí las provincias a las que pertenecen. Guayas, Pichincha, Manabí, Orellana, Santo Domingo, Los Ríos, Bolívar, El Oro, Azuay, Sucumbíos y Esmeraldas. También es importante indicarles a ustedes que 21 están candidatos a alcaldías, son 3 candidatos a prefectos y 4 candidatos a concejales. La información recopilada con respecto a los denunciados, las autoridades dieron a conocer que es una recopilación de extensas investigaciones que parten del trabajo de inteligencia en conjunto con fuentes humanas. Fuentes abiertas de algunas investigaciones que ya se venían ejecutando y nuestra obligación es poner a órdenes de la justicia la información que tenemos. Pero a lo que añadió que en la lista no solo formulan candidatos. Bueno, son personas, como lo hemos advertido, personas que buscan aproximarse a los candidatos o candidatos que han tenido relación con organizaciones criminales, sobre todo en transacciones. Eso es lo que va a determinar la justicia. Con respecto a la revelación del listado, las autoridades explicaron que no se dará a conocer, ya que es algo que actualmente se encuentra en proceso investigativo por la entidad fiscal. Gabriela Mena, Gama Noticias. Elecciones.